bueno, de satisfacción, de orgullo de pertenecer a este equipo, a este grupo, que hoxe unha vez máis demostrou que pelexe hasta o final cada balón, cada partido, e demostrou senón que hasta o final estuvimos intentando pues, marcar ese gol que nos facía falta. E chegou no seu último minuto, pero porque nos intentamos hasta o final, en ningún momento baixamos os brazos. Eso creo que é un punto fundamental que ten este equipo que nunca podemos deixar de ter. ¿No? Sí, sí, nosotros piensa antes del partido, es un buen oportunidad para ganamos este partido y nosotros ganamos 2-0. Es un gran partido. No puedo estar más feliz, la verdad. Por el equipo, sobre todo, por el partido que hemos hecho todos y por mí, evidentemente, también contento de poder participar y de poder ayudar a estos magníficos compañeros que tengo. Es parte importante de todos porque creo que esta competición todos somos importantes y el día a día pues, este equipo está demostrando que trabaja, está viendo resultados ahora y estoy contento y feliz. ¿No? Sí, la verdad que era un partido muy difícil, ya lo sabíamos cuando nos tocó este rival en el sorteo y bueno, creo que hemos merecido este pase, creo que hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones tanto en la primera como en la segunda, parecía que no quería entrar y bueno, al final ese penalti y luego también el gol de Cabral que nos da el pase. Plantexamos o partido de unha forma diferente para que eles non se sentiran cómodos en ningún momento a hora de sair o balón, que é un equipo que se che rompe esa primeira línea de presión, despois ten moita facilidade cos tres xogadores que ten arriba para crear peligro. Esa era a intención, non? Que eles non estuvesen cómodos en ningún momento, creo que case o conseguimos. Non? Evidentemente, pois, son xogadores de moita calidad que sempre che crean ocasións, pero creo que o plantexamento do equipo pois, fixo un gran partido e, ao final, pois, conseguimos a vitória que todos esperábamos. Non? Sí, claro, por supuesto, creo que hemos hecho un gran planteamiento, creo que hemos estado sobre todo mucho en campo rival, teniendo bastantes ocasiones, hemos planteado un partido también un poco de ida y vuelta para que nos diera pues, ese pase y al final pues, ha salido muy bien. Sí, evidentemente teníamos plena confianza en Iago, lo conozco desde mucho tiempo, él tiene bastante, tiene mucha personalidad para afrontar esta situación, y bueno, evidentemente pues, siempre estás pendiente porque un gol en el último minuto donde se marca, sabemos que bueno, dábamos a prórroga y se falla, pues seguramente quedaremos eliminados, pero Iago tiene mucha personalidad y así funcionó, marcó el gol, que al final pues, vale unos para conseguir este triunfo, este pase de siguiente ronda. ¿No? Bueno, pues igual que para todos mis compañeros, un premio enorme después de un partido en casa que veníamos con derrota, veníamos un campo muy difícil contra un equipo de muchísima entidad, pues bueno, muy feliz, la verdad, después de mucho tiempo bastante duro atrás, he dejado lesiones, cosas muy malas que me han pasado y la verdad que hoy me llevo un premio enorme. Después de todo lo que hemos hecho, estamos novenos o décimos en la Liga, en octavos en Europa, llegamos a semifinales en la Copa del Rey, creo que es un de notable alto, casi sobresaliente, creo.